Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf. Bueno, cambió nuestro sitio, ahora ya no es GAS, sino ahora es CF. Después les explicaré las razones por qué se cambió, pero lo importante es que sigue siendo InfoYayatec. Pero lo más importante de todo es que usted nos puede encontrar a través de YouTube por el término InfoYayatec. Y ahí usted podrá seguir en línea completamente a través de las listas de reproducción la formación con la ayuda de este material, que es todo un repositorio para que usted pueda empoderar el tema de Microsoft Access desde las versiones 2007 para arriba. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video, cuyo título es el BET Project número 100 del módulo servicios y de la entrega número 2. Bien, para que esto se vuelva bastante dinámico, animoso, les traigo lo siguiente. Bueno, número 1. Vamos a empezar a hacer el cuadre de nuestro formulario que hemos estado trabajando, según lo que vimos en la emisión entrega número 1 del módulo servicios, que estaba registrada en el video número 99. Para los que no lo miraron, les invito a que echen un vistazo a ese video y vuelvan otra vez acá. 2. Vamos a presentar inmediatamente una lista ya oficial, ya más arregladita, de todos los datos que corresponden a los servicios que se van a presentar en el B-Project. Esta lista oficialmente yo la tengo catalogada en Excel. Hice unos pequeños, unas tareitas correspondientes a conversiones y todo eso para llegar a tener toda la lista de la información de los servicios, para que simplemente después lo único que tengamos que hacer sea importarla al Access y allí terminar de cuadrarla para poderla adaptar al formulario que tiene que ver con la parte de los servicios. Entonces, vamos a empezar. Bueno, echemos una mirada rápidamente a lo que teníamos en la base de datos de B-Project. Bueno, como para ambientarnos, como refrescar un poquito hasta dónde quedamos nosotros acá. Bueno, la otra noticia que les tengo es que en la descripción de este video les voy a soltar la base de datos hasta donde vamos, que eso también es bueno. Pero como tal, ustedes seguirán la tarea de ir registrando todos los elementos que no estén en la bitácora. Eso sí es una tarea que les toca a ustedes hacerla. Yo aquí personalmente por el lado mío lo haré, pero aún no la he hecho porque no he tenido tiempo, pero ustedes por su lado lo harán. Hasta aquí donde está, yo les voy a presentar la base de datos hasta aquí donde va, con lo que tiene, como una manera de estimularles a ustedes su lealtad, como una manera de estimularles a ustedes su entrega a este canal. Y también dejando latente para que ustedes, con lo que acaban de conocer, con lo que acabarán de obtener, se animen a seguir difundiendo el nombre InfoYayatec a cuanta persona ustedes tengan para darles a conocer la existencia de este canal. Para nosotros, algo que necesitamos en este momento con mayor fuerza es que muchas, muchas personas nos conozcan, muchas personas sepan que nosotros existimos, y la única manera de poderlo lograr es que usted nos ayude a difundir nuestro nombre InfoYayatec, a difundir nuestra escuela virtual a muchas personas que en este momento necesitan aprender. Aprender bases de datos. Y pues sería interesante que para aprender las bases de datos y se vayan como relacionando en este mundo, aunque yo sé que después van a tomar la vía para entrar a otro lado, sea con ALA, con el espacio del tema del Access. Pero ya después yo sé, yo entiendo que la gente empezará con Java o empezará con Ruby o empezará con cualquier otro lenguaje de programación, ¿no es cierto? Aunque claro está que Access no es un programa de programación, es una aplicación ofimática, pero está muy conectada con un lenguaje de programación que es Visual Basic. Entonces no hay nada que perder acá. De verdad, es mucho lo que usted puede realmente con esto
Aprender. Bien. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Cuando aquí disparamos servicios, ahí va a llegar nuestra ventanita, nuestro formulario. Entonces, este formulario lo que vamos a hacer es adaptarlo de una manera que empecemos a darle como detalle a la cosa, ¿no es cierto? Y esto, pues aquí nos dé la posibilidad de poder empezar a incursionar en la parte de lo que es el servicio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a empezar a moldear ese formulario adaptándole las cosas que debe de tener. Bien, vamos entonces. Clic derecho, vista del diseño. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es cerrar esta ventana acá del menú principal y ya estando sobre el formulario que se llama FM Menú Servicios, vamos entonces a montar lo que tenemos que montar. En este espacio vamos a montar botones así. Dos botones en esta parte que diga crear y agendar. Dos botones. Entonces vamos a empezar acá. Entonces, el primer botón acá lo vamos a poner. Ahí está, le decimos cancelar. Este botón acá lo vamos a poner crear. ¿Sí? Y este botón así como tal, lo que vamos a hacer es definirlo bien bonito. Entonces, en los efectos, vamos a poner aquí el bisel. Vamos a tomar, por ejemplo, este elemento que está acá. Ahí está. El color. Por ahí yo creo que está bien. En la parte de formato, cambiar la forma, vamos a utilizar este dibujito que está acá. Y en el color de la forma, vamos a plantear el color naranja. Entonces, un color naranja para este sería este, pero le vamos a poner el color amarillo en lo que respecta al texto, para que el tono pues juegue muy bien. Vamos a ponerle este color amarillo. Oh, no, este está como muy demasiado suave. Vamos a ponerle uno más fuerte, este. Y lo vamos a poner aquí resaltadito en negrilla, pero de pronto el color, a ver, no, yo pienso que el color acá, en cuanto al naranja, tenemos que centrarnos en un naranja más oscuro, puede ser este. Ese está perfecto. Ese color oscuro está perfecto. Entonces, ese es el color del botón. Y vamos a resaltarle aquí un color al contorno, ¿no? Puede ser un amarillito para que se vea mejor. Eso, mira, ahí está. Perfecto. Yo creo que está perfecto. Entonces, este botón, de este sacamos una copia. Control C, Control V. Y a este botoncito acá le vamos a decir agendar. Bueno, entonces crear y agendar. Tanto este botón como este otro botón, vamos a hacer de este una copia, control C, y luego control B. Y vamos a moverlo exactamente aquí, a este punto. Y bajamos un poquito más. Y sacamos otra copia, ¿sí? Y este lo vamos a poner acá. Ahí, yo creo que ahí está bien. Entonces, tanto este como este, revisemos que alineados estén perfectamente. Vamos a decirle abajo, perfecto, y este con este, alinear, abajo, ok, bueno. Tenemos que sacar de estos botones otro más, ¿no es cierto? Entonces, esos otros botones los vamos a poner acá en este espacio. Entonces, vamos a tomar este acá. Control C y Control B. Vamos a bajarlo. Y lo vamos a poner exactamente. Ah, bueno, este lo vamos a bajar un poquito acá. Y le vamos a llamar cerrar. Cerrar formulario. Aquí le vamos a poner cerrar. Formulario, ok, cerrar formulario, pero entonces acá está, quedó como un poquito, ahí está bien, listo, cerrar formulario, bueno, ahí está, perfecto. Yo pienso que mejor,
como que quede mejor mayúscula. Cerrar formulario. Y para que nos quede mejor, entonces simplemente le vamos a bajar el tamaño de la letra de 11 a 10 puntos. Está perfecto. Cerrar formulario. Bueno, vamos aquí entonces a poner acá el puntero en detalle. Y vamos a decirle control B. Y vamos a este botón que está acá, lo vamos a dejar acá exactamente en este punto. ¿Sí? De este sacamos, de acá sacamos otra copia, control C, y acá en detalle, control B. Y este lo vamos a poner acá en el centro, ahí. Pero vamos a dejarlo ahí. Este mismo botón, control C. Y otra vez acá, control B. Por ahí está perfecto. Oh, yo creo que ahí está bien. Bueno, entonces, aquí en este punto, lo que vamos a decir es consultas. En este punto, le decimos acá actualizar. Actualizar, y acá en este punto le decimos listar, actualizar, listar. Entonces, creo que aquí en esta parte nos tocará entonces trabajar el botón un poquito aquí a la. Nos va a tocar dejar el botón del mismo tamaño de este. Tamaño y espacio, y lo ajustamos al más estrecho para que queden parejos. Y sacamos otra copia, control C, control V. Ah, ya, ahí, bueno, perfecto. Entonces, para que este, como este y este queden al mismo tamaño, entonces los alineamos verticalmente. Verticalmente no, alinear. O sea, igual horizontalmente para que queden parejos y los alineamos arriba. Perfecto, ahí ya quedó, ya quedó ahí perfecto, quedaron centraditos. Entonces, consulta actualizar. Acá sería entonces la palabra listar. Y bueno, dejémoslo acá la palabra eliminar. Eliminar o dar baja. Dar baja, listo. Dar baja. Bueno, entonces, así queda prácticamente presente la ventana que tiene que ver con la parte de los servicios. Entonces, cada uno de estos botones va a tener su nombre propio, ¿no? Entonces, este botón acá se va a llamar, acá en la ficha otras, lo vamos a poner así. BTN, BTN. Entonces, ahí sería ING. Y en este caso sería consulta, ¿no? Entonces vamos a ponerle CS. CS. Este sería BTN. Entonces agenda. Entonces AG CS. Bueno, acá este sería BTN. Entonces ING. Y como es belleza, entonces ponemos B. Y acá este sería BTN, entonces sería B. ¿Sí? B. BT, ah, pero ese, perdón. BTN AG B. Ok. Este otro sería BTN, entonces sería ING a D, de adiestramiento, ¿no? Y acá sería BTN AG, o sea, agenda AD. Luego aquí vendría la consulta. Entonces aquí sería BTN CS servicios. Entonces SBC. SBC. Aquí sería actualizar.
Entonces, ahí sería BTN, en este caso sería actualizar, sería AC y sería CS, la B y la C. En este caso sería listar. Entonces, el botón se llamaría BTN, LT de listar y S, B y C. Y en este de dar baja sería BTN, BA, o sea, dar baja, o sea, mejor pongámoslo así, dar baja, DB, S, B y C. Y este otro sería para cerrar el formulario. Entonces, BTN, cerrar. Y así de esta manera, pues tenemos los botones ahí, ¿cierto? Ahí tenemos los botones, todos están ahí presentes, ¿sí? En su orden respectivo. Ahora, una cosa importante es que estos botones, para poder uno saber qué está tocando el que es, entonces hay que ponerles un color diferente, ¿no? Entonces, seleccionamos todos los botones. Y el color que le vamos a poner sería aquí en hoja de propiedades, en formato, en donde dice color al... Ah, no, mentiras, color de primer plano al mantener el mouse ahí. Entonces le vamos a poner el color verde oscuro, o sea, este que tenemos acá. ¿Listo? Vamos a observar a ver cómo nos quedó. Clic derecho. Guardar, clic derecho, vista formulario. Ay, no, el color que quedó verde fue el color de la letra. Vista diseño. Otra vez. Hoja de propiedades. A ver, color. Entonces, este colorcito que está acá, digámosle control C y acá quitamos esto y le pegamos este. Ok. Y aquí color al mantener el mouse, este. Le ponemos el color oscuro, o sea, este que está acá. Vamos a ver cómo nos va. Guardar. Y vista formulario. Ahora sí quedó mejor. Entonces, la idea es que cuando se pase el puntero por alguno de esos botones, entonces la idea es que aparezca del color diferente. Así es como debe aparecer. Bueno, entonces, salimos de acá. Vamos a entrar otra vez al BProject. Cargamos. Y damos un 2, 3. Y cuando entremos a servicios, pues ahí tenemos. Entonces, la idea es que cuando toquemos cualquiera de estos botones, ¿no es cierto? Vamos a salir de ahí. Entonces, para salir de ahí, entonces este botón que está acá, como este botón que está acá, se van a retirar, porque va a quedar en servicio este que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, tenemos que darle, obviamente, el cierre a este, ¿no? Entonces, mucha atención a lo que hacemos acá. Cerramos acá. Clic derecho, cerrar. Ah, no, espérate un momentico. Vamos a volver a tocar acá. Clic derecho, vista diseño. Con eso así ya podemos acá salir. Salimos de acá. Entonces, a este formulario, acá, a este botoncito, le vamos a dar los siguientes datos. En eventos, en donde dice al hacer un clic, ahí le vamos a decir la siguiente información. Ahí está cargando. Está un poquito demorado. Excusen que está un tricito demorado. Tal vez de pronto por lo que tengo muchas cosas abiertas, por eso es que se pone así. Bien, entonces digamos, vamos a escribir acá. 12md.html.
close, hace for, coma, mi name. Ahí está. ¿Qué es mi name? Mi name es el nombre del formulario actual, el que está trabajando en ese momento. Guardamos. Y cerramos. Adicionalmente a eso, a este formulario, por el formato, le vamos a decir que el control queda en no y el botón de cerrar queda en no. Y que en donde dice otras, el modal queda en sí. Guardamos la información y salimos de ahí. Vamos a salir del project. Y volvemos a cargar. Listo, elegimos el administrador. Entramos con 1, 2, 3. Elegimos entonces servicios. Ahí vamos a darnos cuenta que la ventanita pues no tiene por ningún lado. Inclusive, si yo aquí le hago un clip, está en modal. Modal quiere decir que rebota, o sea, no puedo tomar el panel de navegación, ninguna área puedo tomar. La única situación que puedo hacer acá o es dar un clic en estos botones o simplemente cerrar. Es lo único que puedo hacer ahí. Bueno, bien, entonces no voy a decir nada más, sino que los voy a invitar al próximo video. Y en ese próximo video entonces les voy a mostrar la lista de todos los servicios que yo he ido reuniendo para que esta parte de servicios se vuelva práctica en el sentido de la consulta, de la belleza y el adiestramiento, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente la tarea aquí era simplemente montar los botones, ponerle los colores respectivos y no más, eso es todo. Y esta parte es la que yo voy a entregar para que ustedes la tengan allá. ¿Listo? Hasta ahí donde vamos. Bueno, mis amigos, muchas gracias, se cierra este video. Les agradezco enormemente los comentarios, el like, que se apunten, se suscriban, inviten, difundan el nombre de InfoYayate a muchas personas para que puedan instruirse. Hasta pronto.